micrófono abierto de Blue Radio y el Gol Caracol. Jefe de prensa de la Selección Colombia. Nos acompaña nuestro director técnico Néstor Lorenzo. Primero que nada, muchísimas gracias por la espera. Nos disculpamos, hubo un tema de tráfico acá en Londres. Bueno, es la presentación. Ah, estaba contando Salwa Murad, la jefe de comunicaciones. Lo que nos decía Juan Pablo hace algunos instantes, el tráfico. Y bueno, buenas noches a todos. Complejo. Habla Lorenzo. Lo mismo, no. Disculpen la demora. Todos los días en este horario teníamos una hora y media de viaje y tardamos dos horas y media. Hubo un inconveniente en la ruta y tuvimos que desviar. Así bueno, que mil disculpas. Gracias, profesor. Ahora sí iniciamos con esta conferencia de prensa. Por favor, inicia RCN Televisión. Bueno, comienza el diálogo entonces con el técnico Néstor Lorenzo. Más vale tarde que nunca. Llega el seleccionador nacional pensando en lo que será el partido frente a España mañana aquí en Blue y en el Gol Caracol. Davinson Sánchez, ¿esto qué tanto ha modificado todo ese plan de trabajo que se tenía pensado, ideando lo que va a ser este partido frente a España y el próximo que viene frente a Rumania? Muchas gracias. Sí, bueno, nos ha sucedido anteriormente también en plena eliminatoria, sobre todo en la segunda fecha en octubre, que hemos tenido muchos inconvenientes de baja por lesión. El plan de trabajo no cambia, lo que cambia son los protagonistas, que de pronto tienen algunos más conocimiento de lo que hacemos, de lo que le pedimos y lo que nos dan, ¿no? Así que el plan de trabajo continuó de la misma manera, con el lamento y con el deseo de pronta recuperación a los lesionados, ¿no? Buenas noches. Juan Pablo Hernández. Por el lado de Gol Caracol. Jugadores que vienen buscando o cambiando de equipo, mejor dicho, como en el caso de Borré, que no ha tenido muchos minutos, que James, que apenas está entrando. De acuerdo a lo que ha podido trabajar estos días, con el nivel que estaban acostumbrados, ¿cómo los ha visto? ¿Están cercanos? ¿Les falta mucho? Bueno, se sabe que en estos microciclos no es mucho el tiempo que se tiene de trabajo, ¿no? No hemos podido hacer, por ejemplo, una práctica de fútbol como para evaluar el estado real, ¿no? Pero se los ve bien, están disponibles y están aptos para jugar. Gracias, Jaime Dina. Néstor Gabriel, buenas tardes. Ah, Néstor Gabriel, dice. Bueno, es el sonido ambiente. Los micrófonos están con el técnico nacional y, por supuesto, la prensa colombiana e internacional indaga al manejador del equipo colombiano que tiene reto frente a la selección de España. ¿Será cortica la pregunta de Díaz? Escuchémosle. Como Hernán Darío Herrera, para que le diera su homenaje, una distinción a Dairo Moreno por haber llegado a un récord histórico para el balompié colombiano. ¿Cuáles fueron tus medidas a sabiendas que las cosas hasta ahora han salido muy bien de esto? No, bueno, la verdad es que no es bueno hablar de jugadores que no están convocados, ¿no? Pero a Miguel lo conozco de otro tiempo. No necesito probarlo en la selección para saber si está o no está. Lo quiero, lo admiro. El número es limitado, sentí que había que continuar siendo coherente con el proceso y con jugadores que todavía no los vimos todo lo que tenemos que verlos, que en la selección no han jugado poco y han hecho muchos méritos también en otros lados, ¿no? Sin duda que siempre va a haber disconformismo con los citados, siempre hay preferencias. De otro lado, yo trato de ser lo más justo posible en todas las situaciones. Me puedo equivocar y pido perdón, pero de ninguna manera lo hacemos de... Ninguno está vetado, ninguno está fuera. Y bueno, la verdad es que que hay muchos jóvenes que están haciendo mucho mérito en ligas importantes, en ligas muy europeas, y bueno, tratamos de ser coherentes con eso, seguir el progreso de ellos de más cerca y tratar de darles minutos para saber para qué están. Mauricio y se alista ahí.
Blog Deportivo, rueda de prensa, nuestra selección Colombia. Mañana bueno, Colombia-España. Algunas reflexiones, ya vamos a entrar en detalle, pero no le cierra la puerta al jugador Borja. Sí, no, tiene que probarlo porque lo conoce, fue lo que dijo. Y habla de coherencia. Bueno, es lo que ha planteado y lo que planteábamos antes del arranque, frente a lo que mañana seguro tendrá como equipo titular el técnico de Colombia. 2:47, siguen las reflexiones del profe Lorenzo. La exigencia va a ser máxima, porque vamos a enfrentar a un equipo que fue campeón del mundo, que viene muchos partidos invictos, ganando, que tiene un juego que todos le reconocemos, y otro equipo que está compitiendo muy bien también en Europa. Así que la exigencia es máxima y la preparación, siempre que uno se mide con los mejores, no, nos da una pauta de cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Conferencia exclusiva en nuestro canal de YouTube para toda la gente, Blue Radio, Gol Caracol, Néstor Lorenzo. Bueno, hay unas que se escuchan mejor que otras en la conferencia de prensa del conjunto nacional. Tenemos las 2:48, una última expresión del técnico antes de que vamos a una nueva pausa. Un partido de preparación y sobre todo que nos mide, nos da, porque la particularidad que tienen la competencia en selección nacional es que se compite cada cuatro meses. Hay espacios de tiempo muy prolongados donde la actualidad del jugador cambia, donde la realidad es otra, ¿no? De un noviembre a un marzo. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho en evaluar qué jugadores están mejor y cómo seguir a la vez dándole una identidad al equipo, ¿no? Que eso lo hacen los jugadores también, la característica de cada jugador. Profesor Lorenzo, ¿cómo me le va? Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Manuel Peláez, trabajo para Sound Latino Radio acá en Inglaterra. Primero, felicitarlo por las 16 fechas invicto por la selección colombiana de fútbol. Y segundo, a la distancia hay una inquietud de los emigrantes, si se puede llamar de esa manera, con relación a la Liga Colombiana de Fútbol. ¿Qué pasa que casi no convocan jugadores del fútbol profesional colombiano? Estoy diciendo de la Liga propiamente. Bueno, no. Yo no lo veo así, o sea, en la lista es verdad, hay 20 y pico de jugadores de afuera, pero hay jugadores que se fueron hace muy poco de la liga, que los conocimos en microciclos del fútbol colombiano. Han sucedido muchas cosas, ¿no? En muchos microciclos los tuvimos que suspender porque los clubes no nos prestaban los jugadores. Y eso ha sucedido el año pasado. Después hemos citado, por ejemplo, a Gustavo Puerta con 18 años, estando todavía no estaba ni en el sub-20, en un microciclo, pues lo vimos en un equipo de segunda división. Y hoy está en Alemania y hoy está con nosotros, nos vino a acompañar y a aportar también su calidad. Hay muchos jugadores de mucho futuro. Pero también la Liga Colombiana nos tenemos que preguntar en qué nivel está en el sentido de competencia. ¿Hasta dónde estamos llegando en Copa Sudamericanas, en Copa Libertadores? Hay muchas cosas que demarcan la realidad de una liga. Así que nosotros vemos todos, vamos a todas las canchas, vemos todos. Ahora, después de proyectar un jugador a una selección nacional, tiene que dar un poquito más, tiene que ser realmente un jugador destacado. Y siempre vamos a ver los partidos y respetamos mucho, porque hay mucho talento en Colombia. Y lo respetamos y lo demostramos, porque hemos hecho microciclos donde hemos llevado jugadores de todos los equipos. En la rueda de prensa, el técnico de nuestra selección Colombia, mañana Colombia-España, desde las 2 de la tarde aquí en Blue Radio, Richie. Bueno, si estás escuchando a Néstor, es que está la cosa como... Estoy escuchando perfectamente. No. Claro, no sé, además nos está viendo en el canal de YouTube. Me gustan más desde política, de fútbol, que se encargue Ricardo Rego en la mañana. A ver. Claro, está la periodista está lejos. Más duro, por favor. Luis está bien, le hemos dado los días le hemos dosificado las cargas porque sabemos que ha venido a jugar un partido con alargue. Juega muchos minutos en Liverpool, es uno de los que más juega. Y bueno, ya nos piden que lo cuidemos, lo vamos a cuidar porque es jugador nuestro, pero sí, se va a dosificar de manera que esté bien, pero está bien, hoy está bien, está apto.
Inquietud en torno a la actualidad de Lucho Díaz, el hombre de selección de Colombia, entonces está en condición de competir, dice que está bien. Solo el susto del técnico anunciado por Klopp en el último partido de la FA Cup para el jugador de selección Colombia. Con su equipo, con San Pablo, es verdad que ha tenido pocos minutos, pero lo ha hecho muy bien cada vez que le tocó entrar. Y bueno, va a ir, está en un proceso de sumar minutos y lograr su mejor forma. Hola, entrenador, gracias, Lara de Marta de España. Quiero preguntar más por James. Queda lejos el 2014, aquel gran James. ¿Qué busca? Le están preguntando por James, los periodistas españoles. James es un jugador, es un líder, es un jugador muy talentoso y ha hecho muy buenos partidos en eliminatoria, sobre todo en la segunda y la tercera fecha, donde ha jugado los cuatro partidos, ¿no? En septiembre, la eliminatoria de septiembre, venía con pocos minutos en sus clubes, estaba también con poca actividad y jugó menos minutos en la selección también, pero siempre es un jugador que aporta algo distinto, es un jugador muy talentoso. Mucho gusto. Alguien que les diga que un micro para los periodistas. Eso hubiera sido, sí, maravilloso. Y eso que están en el primer mundo. Y eso que tuvieron que esperar una hora y media que llegaran los protagonistas. Que alcanzaran a buscar 10 micrófonos. Tanto cuadraron que no cuadraron nada. Imagínense. Exactamente. El sonido no lo probaron. A ver. 3, 24. Estamos lejos. O sea, es un jugador que ha madurado rápido en su edad joven. Ha sido goleador de un campeonato mundial, le ha dado muchísimo a la selección Colombia, bueno, y hoy le sigue dando. Hoy yo considero que todavía está para darle mucho más a la selección, así que se dosificará, se llevará como lo veamos. La intención es que el equipo lo aproveche, que aproveche su talento. Bien, la última pregunta. Esta anterior era una referencia más del camino y la ruta del James Rodríguez de antes y de hoy. Sí, bueno, España hace más de 20 años que tiene una escuela de talentos y una metodología que ha hecho que el jugador salga con un resultado final muy, muy completo, ¿no? Como jugador, ¿no? Y creo que Es elogiable lo de España, porque saca jugadores y hay jugadores españoles por todo el mundo y en todo el mundo se le reconoce su técnica y su versatilidad, ¿no? A distintas situaciones. Y eso es por la gran metodología que tienen en la enseñanza. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, colegas. Bueno, gracias, termina.